que no se ve muy bien porque está tapada por unos matorrales, se encuentra la casa número 22. Allí está situado el campamento número 3. Bueno, como ustedes pueden ver, yo me tomé la tarea de buscar esa casa. Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre. Bueno, definitivamente el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro a toda hora con sus mentiras. Vamos aquí a desenmascarar una de las noticias que pasaron precisamente ellos por cadena nacional en Venezuela. Imagínense, utilizando la cadena nacional para decir mentiras y para ocultar otras cosas de las cuales les voy a contar acá. Donald Trump tiene una estrategia frente a Maduro junto con Guaidó, los países del TIAR y la oposición. Eso lo tenemos totalmente claro, lo sabemos, que Donald Trump tiene una estrategia planteada para Venezuela, estrategia que está funcionando ya. Pero esa estrategia no es la que el ministro Jorge Rodríguez dijo el día de ayer. Según Rodríguez, existía un plan para acabar con dirigentes chavistas el día 23 de marzo, que Trump venía diciendo que Maduro lo iban a atacar, que Trump venía diciendo, que Guaidó venía diciendo, que Duque venía diciendo, era solo que venían diciendo que el 23, que en marzo, que iba a pasar algo en marzo, que iba a pasar algo en marzo y demás. Y pues no pasó según ellos, porque gracias a efectivos de la policía colombiana pues se les trucó todo. O sea, el gobierno colombiano iba a hacer algo en contra de los chavistas, pero el mismo gobierno colombiano manda a la policía a que deshaga todo el plan. Eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Según Rodríguez, existía un plan para acabar con dirigentes chavistas el 23 de marzo. Ese día se iba a hacer efectivo el plan macabro por parte de Colombia y de su presidente Iván Duque, dijo el ministro Jorge Rodríguez. Según Rodríguez, un arsenal incautado por la misma policía colombiana en zona costera era para ser usado por los grupos paramilitares y desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que según ellos, un arsenal que cogieron en Colombia era para hacerle daño a ellos. O sea que cuando cogen a algún malandro en Venezuela, ¿será que es para hacerle daño a Duque? O si lo cogen en Venezuela, ¿será porque es para hacerle daño a Donald Trump? Pues eso nunca lo he escuchado. La primera vez que escucho que la autoría de un operativo en Colombia se la hacen ellos como propia. Eso es lo más ilógico y lo más irracional que usted pueda venir a escuchar. El cargamento fue incautado por las autoridades colombianas vía Barranquilla, Malambo. Les voy a mostrar en mi computadora exactamente dónde queda Barranquilla, dónde queda Malambo, qué distancia hay entre Barranquilla y Malambo, dónde está la frontera y por qué era casi imposible llevar este cargamento hasta el territorio venezolano para efectuar el plan macabro que tenían planeado en contra de Nicolás Maduro y de todo su régimen. Vamos a ver y continuamos. Bueno, este es el mapa donde supuestamente cogieron el cargamento, fue aquí en esta zona entre Barranquilla y Malambo, es exactamente en esta carretera, y pues la idea era enviar el cargamento por esta zona, por acá, por Santa Marta, llegar a Riohacha, Maicao, y pues introducirlo por el otro lado de la frontera. Yo hice acá un dibujo de la frontera y quiero que vean la distancia exacta que hay desde Malambo hasta la frontera o hasta el punto donde querían cruzar con este supuesto cargamento de armas. Son 359 kilómetros. Es exactamente la distancia que hay de aquí a acá. Hubiese sido más fácil enviarlo por esta parte de acá, pues es una zona boscosa, inclusive por San Cristóbal es más fácil, o por acá, por esta zona del departamento de Amazonas de Venezuela, o por el Arauca colombiano. Continuamos, ya les cuento más información relacionada.
Bueno, como ustedes pudieron ver en el mapa, la distancia es exagerada y demás. Habla el señor Rodríguez de que le pagaron al DAS, y ya les voy a explicar. El DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad, a la policía, la misma que hizo el operativo. Según él dijo que los únicos a los que no les pagaron fue a los policías de tránsito, que son los mismos de la policía. Voy a explicarlo. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, no existe desde antes del año 2000. Eso no existe. Yo no sé por qué este señor vino a hablar del DAS si eso no existe. Segundo, el DAS pertenecía directamente a la policía. Con haberle pagado solo a la policía, con eso habían tenido. Entonces le pagarían a la policía, a la armada, al ejército, a la fuerza aérea, a todas las fuerzas, según ellos. ¿Por qué pagarle si era un supuesto plan de parte de Iván Duque? ¿Por qué tendrían que pagarle a la policía, al ejército y a todo? ¿Por qué la misma policía, que la policía de tránsito, para los que no saben, en esa zona de Colombia, la policía de tránsito es la misma policía nacional? Es decir, son los mismos policías, solo que tienen un brazalete que dice tránsito, pero pueden hacer funciones de policía normal. Entonces, ¿por qué viene a decir que le pagaron a la policía? Eso es lo más ilógico del caso. Pero según él, a los únicos que no les pagaron fue a los policías de tránsito. Si era una orden presidencial, ¿por qué pagarle a la policía, al ejército, a la armada? Del punto del decomiso a Paraguachón hay 359 kilómetros, como lo vimos anteriormente. No era lógico hacer este envío a Venezuela por estas pequeñas. Voy a dar pocas razones. La primera, el país se encontraba en aislamiento preventivo. No se movía un carro que no fuera de servicios militares y de servicios médicos. Esos días, el 25, que ocurrió la incautación de ese arsenal. En la zona hay muchos peajes militares. En esa zona, especialmente, hay muchos peajes militares porque ahí queda la serranía o la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde confluyen algunos grupos alzados en armas en Colombia. Entonces hay muchos retenes militares. Hay varias batallones y brigadas militares por esa zona. También era imposible pasar eso de un lado a otro porque también existen muchos grupos irregulares que controlan el paso de mercancías de un lado de la frontera al otro lado de la frontera, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho, mucho tiempo. El área se encontraba totalmente cerrada por el tema de la enfermedad en que estamos en este momento. Ya la frontera con Venezuela estaba cerrada, es decir, ningún carro podía pasar. ¿Por qué mandar eso si no lo iban a poder pasar? Me pregunto yo. Era más fácil entrar ese material por zona boscosa o lo que hablamos nosotros aquí, por el sector de la Amazonía. Era mucho más fácil mandarlo por ese lado que mandarlo por allá. Era más fácil entrar, digamos que habría menos control de la frontera y demás, supongo yo. Ahora, hasta las incautaciones que hace Colombia se las están atribuyendo como propias. O sea, gracias a Colombia fue que no le hicieron nada a ellos. Esto es lo más ilógico que hay. Según Rodríguez, existen campamentos y lo más chistoso es que en su alocución muestra una casa en La Guajira, en una calle, como una calle normal. Y dice que precisamente en esa casa es que hay un campamento de paramilitares donde están entrenando personal para llevarlo a Venezuela a hacerle algunos atentados a algunos personajes chavistas de allá del régimen. Señor Duque, es la casa número 21 de la carretera 7H, casa 22. Al lado, que no se ve muy bien porque está tapada por unos matorrales, se encuentra la casa número 22. Allí está situado el campamento número 3. Bueno, como ustedes pueden ver, yo me tomé la tarea de buscar esa casa aquí en Google Maps y pues me fui hasta Riohacha a la calle 34 con 6F, buscando.
aquí a ver si encontraba el famoso campamento. Yo veo aquí que son casas normales. A mí me hace dar hasta risa este señor. Casas normales. Y miren lo que me acabo de encontrar. Esta es la casa 21. Y supuestamente este es el campamento. Miren, esto es una casa normal. Pero para él, según él, esto está cubierto de hojas. Hojas aquí botadas en el piso. Pero si nos damos cuenta, es una casa súper pequeña. Una casa muy normal. Muy normal. Vamos a tratar de verla de otro lado, de otro ángulo. Es una casa totalmente normal. El parqueadero este es de esta casa naranja. No hay ni siquiera donde entrar un automóvil. Si fuera un campamento, tendrían que entrar y salir automóviles. Pero es una casa, como ustedes ven, totalmente normal. Yo me pregunto, ¿campamentos en una casa? ¿No es más fácil hacer un campamento lejos de la ciudad, en una finca, y poner cordones de seguridad para que nadie entre? Me pregunto yo, ¿pero en una casa? Vea pues, no cabe sino, en una casa no cabe sino una familia. Y no creo que en la mente de alguien quepa que un campamento se pueda armar en una casa. Un campamento para unos niños. Pero para grupos paramilitares, como lo que están diciendo ellos, yo creo que en una casa no es posible. Normalmente, cuando un país está al borde del colapso, como es el caso en este caso de Venezuela, quiere tapar la realidad haciendo este tipo de señalamientos hacia otro país, organizando lo que llamamos nosotros un conflicto, donde no lo hay. Eso aviva el nacionalismo de la gente y distrae la realidad al pueblo que está siendo oprimido por el dictador, en este caso Nicolás Maduro. Maduro ya no sabe qué inventar. Antes era Brasil, luego los Estados Unidos, y Donald Trump no pudo con Juan Guaidó y ahora quiere justificar un operativo de Colombia para distraer al pueblo con sus mentiras. El llamado que hacemos de parte de este canal es a no creerle al régimen sus mentiras. Son demenciales, quieren que la gente les crea esto y cuantas más mentiras. Si le pagaron a la policía, supuestamente, ¿por qué la misma policía incautó el arsenal? ¿Por qué salen en televisión nacional a decir que existe un campamento en una casa? Les dejo esos interrogantes. ¿Qué otra locura se les va a ocurrir? Ellos quieren engañar más y más al pueblo, a quienes solo ven como utilería que usan para sus fines golpistas y luego desechan. El régimen sabe que es el mismo pueblo el que los va a sacar y van a seguir inventando todo tipo de operativos en contra del gobierno ilegítimo que ellos mismos lideran. Depende ya de la población que crea o no sus mentiras con las que ha gobernado y seguirá gobernando y robando al pueblo venezolano por cuánto tiempo más. Vamos a ver si la gente se sigue aguantando estas mentiras y todo lo que ha venido ocurriendo. Este era el video que quería que vieran. Espero lo compartas. Espero te agregues a este WhatsApp que está apareciendo frecuentemente acá. Lo comentes. Te suscribas al canal. Muy importante que te suscribas. Y al suscribirte, activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir más mentiras por parte del régimen de Nicolás Maduro? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.